Me llamo Miquel Suñer, soy nadador de larga distancia. Hace 3 años, en 2008, me fui a cruzar el estrecho de Gibraltar. La experiencia fue muy buena y a partir de allí pues, he ido haciendo retos cada año hasta el 2009, que crucé el canal de Menorca. Fui el 5º nadador en todo el mundo en conseguirlo y el más rápido. Y este año he conseguido ser el 9º español en conseguir cruzar el Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es lo máximo de natación de larga distancia, es el Everest de los nadadores. Y entonces, bueno, yo creo que pues, todas las características que rodean esta prueba hacen que sea realmente muy, muy dura de superar. Busco juntar pues, aficiones que siempre he tenido desde pequeño, que es pues, el contacto con la naturaleza, el deporte al aire libre y el mar, ¿no? Busco pues, juntar quizá mi deporte de toda la vida pues, con estas aficiones, ¿no? Y encuentro una actividad, que es esta natación de larga distancia en el mar, que le da a la natación, que es un deporte quizá aburrido y sin mucha distracción, pues le da un aire aventurero, ¿no? Le da un aire a reto, ¿no? A reto contra la naturaleza, ¿no? En natación, pues mi referente, mi inspiración ha sido Montserrat Traserras, ¿no? Esta mujer que fue un referente aquí en España, pues en natación de larga distancia, hizo travesías en aquellos años, pues de muy reconocidas internacionalmente, como es el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Menorca. Entonces, para mí, ella todavía estamos en contacto, ¿no? Cada semana nos llamamos. Para mí, ella es toda una inspiración. Este año, a mí me gustaría mucho participar en alguna de las pruebas de la Triple Corona, que la Triple Corona son las 3 pruebas de natación de larga distancia más reconocidas. Son el Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina, en Los Ángeles, California, y la vuelta a la isla de Manhattan nadando.